Mi cumplido agradecimiento a la Academia Mexicana de Cirugía y a su presidente, el doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo, por su amable invitación y por el interés demostrado para que la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional, en el marco de su 74 aniversario, presente ante esta honorable academia y en este solemne recinto una muestra de su quehacer en la formación de médicos mexicanos dentro de esta sesión conjunta. Así es que vamos a dirigir este simposio y es para la institución que represento, doctor, un señalado honor que mucho aprecio y que acepté con sumo agrado, pues albergo la esperanza de que con este simposio se marcará el inicio, como usted ya lo dijo, de una fructífera relación académica entre nuestras dos instituciones. Pues bien, voy a darles una breve reseña de lo que es la Escuela Superior de Medicina, de su historia. Y resulta relevante recordar que en el año de 1936, 3 años después apenas de que se fundara esta academia, en el México postrevolucionario, en el que el 63% de la población se distribuía en el medio rural, se fundó el Instituto Politécnico Nacional por el general Lázaro Cárdenas del Río, con el apoyo doctrinal de pensadores como Gonzalo Vázquez Vela y Juan de Dios Batis. La precaria atención a la salud de los mexicanos fue objeto de expresiones de interés por pensadores hondamente comprometidos y con una sólida percepción de la justicia social, como Miguel Otón de Mendizábal. Este naciente Instituto Politécnico Nacional se pudo visualizar en el proyecto en materia de educación para la salud. Distinguidos miembros del llamado protomedicato mexicano fueron convocados para estudiar la viabilidad del mismo, entre ellos el propio doctor Gustavo Vaz. La idea encontró tierra fértil en la figura de un hombre que no solo percibió la viabilidad del proyecto, sino que lo hizo propio con una profunda convicción. Por supuesto que se trata del insigne médico y maestro, el doctor Mariano Vázquez Rodríguez, a la sazón distinguido neurocirujano del Hospital General de México y representado, me decían acá en uno de los recuadros, y por haber sido presidente de esta academia. El maestro Vázquez atrajo a destacados miembros de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, como Diodoro Antúnez Echegaray, los hermanos Alfonso e Ignacio Millán Maldonado, Eduardo Aguirre Pequeño, Demetrio Solokov Celizo y muchos otros, para dar forma a su idea. Y es así como el 4 de marzo de 1938, iniciaron las clases en la Escuela Superior de Medicina Rural. Para gloria de nuestra casa de estudios, el primero en hacerse cargo de la carrera fue el propio doctor Mariano Vázquez Rodríguez, quien a costa de su propio desarrollo profesional y a pesar de fuerte oposición del protomedicato mexicano de ese entonces, promovió incansable y tenaz la consolidación de la carrera. Desde el inicio de los años 40, se incorporaron a la planta docente, además, un invaluable grupo de profesores españoles exiliados de su patria en los azarosos tiempos de la Guerra Civil. Todos intelectuales reconocidos y médicos destacados. Recordamos entre ellos a José Torreblanco en la Cátedra de Ginecobstetricia, a José Giral en Fisiología y Bioquímica, al doctor Alberto Folch y Pi en Farmacología, y al doctor Isaac Costero en anatomía patológica, entre otros. Para el año de 1950, la comunidad de la escuela se formaba por unos 100 profesores y unos 450 alumnos de las carreras de medicina, enfermería y optometría. Estas carreras nacieron en el seno de la Escuela Superior de Medicina y ubicadas en el legendario casco de Santo Tomás, con instalaciones propias para el Departamento de Anatomía y con aulas para enseñanza clínica en el Hospital General de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Se sumaron además a la plantilla docente notables médicos del solidario Hospital General de México: los hermanos Flores Espinosa, Mario Salazar, José Luis Cortés, por citar algunos. El reconocimiento profesional de sus egresados no ocurrió de inmediato por el médico mexicano, dominado por un concepto de medicina doctoral y elitista. El acceso a los pabellones y servicios hospitalarios era escatimado a los estudiantes de la Escuela Superior de Medicina Rural,
Sin embargo, la propia calidad académica de sus egresados, consecuencia del esfuerzo conjunto de un extraordinario grupo de maestros, poco a poco fue logrando la aceptación en los campos clínicos y abriendo paso en las diferentes instituciones de la Secretaría de Salud. Cabe mencionar que, a pesar de esto, una parte del gremio médico trataba de menospreciar y discriminar al médico egresado del Politécnico, dándole al término rural una connotación peyorativa. Por lo que a partir de 1965, después de varios debates, se acordó que en lo sucesivo se cambiaría el nombre de la escuela a Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, el que orgullosamente ostenta hasta esta fecha. Es importante resaltar que la filosofía fundamental que sustentó la fundación de la carrera y que se nutrió con un alto espíritu de servicio a la comunidad y de solidaridad social, no experimentó cambio alguno al modificarse el nombre original de la escuela. Grandes e inolvidables profesores y profesoras han desfilado por sus aulas, actuando muchos de ellos como fundadores de cátedra. Recordamos al doctor Luis López Antúnez, Fernando Lamadrid Montemayor, Carlos de la Vega, José de Jesús Macías, Teodoro Bazán, Ana María Puente Prieto, Gonzalo Manzano, Rufino Echegoyen y muchos otros que con paso firme y seguro fueron cimentando un sólido prestigio académico del plantel. Hoy, la Escuela Superior de Medicina, entendida como el espacio para el estudio y generación de conocimiento médico, la discusión de las ideas y la formación de conciencias, así como sus variados actores, han evolucionado con la medicina y con México, logrando egresar médicos versátiles, capaces de integrarse con responsabilidad en cualquier escenario del campo médico, pero sin dejar de subrayar su ideario de solidaridad con los más desprotegidos, aunado a un compromiso con la excelencia académica. Transitan actualmente por las aulas de la Escuela Superior de Medicina 4.160 alumnos, de los cuales aproximadamente el 60% son del sexo femenino, así como alrededor de 1.200 estudiantes de posgrado que cursan especialidades, maestrías y doctorados. La Escuela Superior de Medicina ha dado a este país distinguidos egresados y un ejército de médicos reconocidos. Es una comunidad compleja, sin duda, que guarda al mismo tiempo tradición y vanguardia, que sigue trazándose altas metas en la formación académica, el compromiso social y la generación de conocimiento, y avanza además con pasos firmes para alcanzarlas, para ser leales al compromiso de poner la técnica, la ciencia y la medicina al servicio de la patria. Enseguida voy a presentar a ustedes una breve y selecta muestra de lo que algunos distinguidos miembros de nuestra comunidad realizan en la tareada y noble labor de formar médicos generales. En primer término, nos enfocaremos a la presentación de lo que la enseñanza de la salud pública, a través del departamento del mismo nombre, ha tenido como ideario y las coincidencias que la visualización de este rumbo ha tenido con su quehacer cotidiano y con la formación de los médicos politécnicos, en la voz de la doctora Rebeca Sandoval, catedrática de esta institución por casi 40 años, quien solicito el uso de la palabra. Doctora, por favor.